Hola, buenas noches a los tempraneros, me parece muy bien. Sergio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Rosa Hilda, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Pues no tan bien como ustedes porque los veo frescos. Significa que la lluvia no cayó, sino que ustedes han estado frescos en un día jueves. Ha sido un día complicado para mí, pero pues aquí estamos. Pero fíjese que no le veo, no la veo tan complicada. La veo desde el momento que sonríe, como diciendo, si supiera o a tantas decisiones que tomé, ¿verdad? Así también, Sergio, miren la sonrisa de Sergio. Ustedes dos están excelentes para las áreas gerenciales, tienen inteligencia emocional. Miren, ha sido un día duro, pero a las 19:58 están equilibrados los dos, miren. Pues es algo que se aprende en el camino, licenciado, porque sí, a veces en el momento, porque sí, en mi caso, en el trabajo se dio una situación complicada que todavía sigue, pero al final, más allá de todo, pues lo importante es ver la manera en cómo se va a resolver y todo eso. Pero también para poder tomar una buena decisión o para tener más claridad, pues nosotros también tenemos que estar tranquilos, descansados y todo. Y pues yo he aprendido en el largo a través del tiempo que hay cosas que si no se pueden resolver con la mente, pues se dejan en el trabajo y pues a primera hora se retoman para poder buscar la solución, pero de nada me sirve estar frustrada ahorita porque mañana no voy a tener claridad para pensar eso. Eso es de una mujer sabia, ¿verdad? Al igual que Sergio, me imagino que pasa lo mismo, ¿verdad? Bueno, todos los días se enfrenta a uno a situaciones diferentes, ¿verdad? Pero esa experiencia me va ayudando a uno a resolver problemas, ¿sí? Por eso nos contratan. Estamos ahí con personal, bueno, yo al principio me costaba, ¿verdad? Pero he ido ahí desarrollando mejor las habilidades blandas, ¿verdad? Y he logrado, de alguna manera, cuando trabajo con equipo, ¿verdad? Poder, digamos, conocer la personalidad de cada uno y así tratarlos para pues conseguir sacar el mejor provecho de cada uno, ¿verdad? Pero sí, bueno, tuvimos la visita de la unidad de salud porque como es el día del combate contra el dengue, ¿verdad? ¿De veras? Entonces, sí, llegaron ahí a hacer una inspección, ¿verdad? Una inspección ahí para ver, ¿verdad? Si había focos de infección y todo, ¿verdad? Entonces manejamos la parte administrativa y el plantel, ¿verdad? Entonces fue una persona ahí de la gerencia administrativa acompañar al personal de la unidad de salud y en el plantel, ¿verdad? Y ahí hay jefes y son los encargados del plantel, pero cuando vieron de que ya encontraron y salió positivo, les hizo cargo y me mandaron la responsabilidad a mí, me llegó la de la unidad de salud, mira, a mí me dijeron que usted es responsable. No se preocupe que aquí vamos a resolver y dígame qué es lo que necesita. Y el lunes yo mando gente para allá y el martes que va a hacer la inspección ya usted va a encontrar de mejor manera. No se preocupe que siempre sucede así, pero aquí resolvemos. Así es Me que ahí gusta vamos. eso, me gusta eso, siempre resolvemos. Y ese es parte de la vida, ¿verdad? Sí, Resolver. correcto. Resolver. Fíjese que yo más o menos igual que lo que ustedes están hablando, para los demás que están conectando, ¿verdad? Que son las 8 con 1 minuto. Yo recuerdo, ustedes se recuerdan, y voy a mencionar, de una batería sin mencionar el nombre, que tuvieron un problema de contaminación. ¿Se acuerda que en el país hubo, ¿se Sí. acuerdan de eso? Bueno. Yo era el oficial de comunicaciones, se llama Communication Officer, el oficial de Naciones Unidas. Usted sabe que hay 9 agencias de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, y nosotros estábamos involucrados en el sentido de que, pues, alguna responsabilidad. Y la pequeña meta que me habían dado de Washington es que no saliera en ninguna nota ni en ningún reportaje que había responsabilidad, porque no era así, ¿verdad? Responsabilidad de alguna de las agencias de Naciones Unidas en ese proceso. Y recuerdo que esa noche, y por lo que dijo Rosa Hilda, yo me senté y estaba a la par un haitiano que me dijo: Marvin, ¿por qué tenés la cara así? No, hombre, no ve la responsabilidad que tenemos de, ¿no? ¿Pero de qué te sirve preocuparte?
¿De qué te sirve? Te vas a molestar la noche. Él decía, molestar la noche no iba a poder dormir. Mejor ocúpate. Ocúpate en descansar. Lo dijo muy bien, me recordó mucho lo que Rosailda dijo. Voy a ocupar la noche para descansar y mañana no me voy a preocupar, me voy a ocupar. Recuerdo tan claramente que estaba yo en una banca, porque es difícil manejar una crisis, ¿verdad? Solo aquel que no ha manejado una crisis es difícil, ¿verdad? O cuando usted, como Sergio estaba diciendo, las responsabilidades lo tiran a uno, ¿verdad? Y recuerdo que cada uno pasaba acá dándome, vamos bien, vamos bien. Pues sí, pero cada día era un sobresalto, ¿verdad? Vamos bien, hasta que trajimos a los canadienses, ¿verdad? Gratuitamente, por cierto, los trajimos, ¿verdad? Naciones Unidas los trajo gratuitamente para que hicieran el proceso. No obstante, es un proceso muy complejo. No se preocupe, ocúpese. Un buen consejo, Rosailda, ¿verdad? No hay que preocuparse. Y no hay que tomar las cosas personales. Deje las cosas. Dicen, bien fácil decirlo. Bueno, es un hábito. Porque de lo contrario, se deteriora la salud. Y por eso, algunas generaciones, por ejemplo, hoy me invitaron Relámpago, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la generación, los millennials y la generación X, ¿verdad? Y algunos llaman entre el millennial y la generación Z, los cristalinos, ¿verdad? Espero que aquí no haya alguien se vaya a sentir ofendido, pero les molesta a ellos que le llaman cristal. Entonces yo les decía que les decían cristal porque ellos son más susceptibles. De cada tres que toma un empleo, 2.1 aquí en El Salvador deja el empleo. Quiere decir que de tres muchachos en esas edades que le llaman generación de cristal, que no voy a decir cuál por si hay alguien acá, entonces 2.1, es decir, casi los tres dejan el empleo con relación a la generación X. ¿Ya? Con relación a la generación X. La generación X es la nacida al finales de los 70 y casi parte de los 80. Bueno, ya tenemos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué le parece si hacemos algo diferente? Dicen que la innovación es parte de la vida. Si no lo hacemos, pues creo que sería una mala formación. ¿Qué se recuerdan que vimos el día de ayer? Ayúdenme. ¿Agarro a alguien así a quemarropa? ¿Me dan la autorización? A alguno les da risa como diciendo, ni se atreva conmigo, ¿verdad? Así, acabo de interpretar esa sonrisa así como, ojalá que me pregunte a mí, ¿verdad? Ojalá, o sea, una cosa así sentí yo, hasta aquí sentí la presencia, ¿verdad? Melissa, ¿qué fue lo que vimos ayer, Melissa? Esa sonrisa me está diciendo, pues, ¿por qué a mí? ¿Se acuerda de ayer, Meli? Sí, sí me acuerdo. Una cosa nomás, Meli, para que le dé chance a los demás. Si no estoy mal, estábamos hablando acerca de, creo que del modelo progresivo, como las Interesante. evaluaciones y todas esas cosas, ¿verdad? Interesante. Por cierto, les debo las clases. Yo sé que alguien me los pidió. Perdón, de verdad, en el momentito. Es que les soy honesto, había cambiado. Le estaba diciendo al equipo anterior que cuando uno anda con juguete nuevo, a veces le cuesta a veces ocupar, ¿verdad? Y realmente a veces se acostumbra uno a una máquina y esta es un poco huraña, ¿verdad? Tiene que acostumbrarse todavía conmigo. Pero ya se lo voy a enviar. Nomás terminamos la clase, le prometo que le envío los de todo. Excelente, Meli, excelente. ¿Alguna otra mirada como diciendo, ojalá me llegue a preguntar? ¿Alguien? Ahí está, Douglas, Douglas, por ahí está. Douglas, por favor, sálveme la noche, Douglas, por favor. Sí, una de las cosas que mencionó era, bueno, acerca de los planes de carrera dentro de la compañía, las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de rotación para poder conocer el interior de los puestos y cómo se desenvuelven. En conclusión, sería el empoderamiento del colaborador dentro de la compañía. Excelente. Vamos muy bien. Melissa y Douglas haciéndolo súper bien.
¿Alguien más que me mire así? O normalmente cuando es presencial y yo estoy presencial y yo pregunto, todos bajan la mirada como diciendo, no me interesa ahorita contestar, ¿verdad? O simplemente quizás en la virtual me apagan la cámara, ¿verdad? Pero ahorita no puedo, ¿verdad? Sí. Y pero ya vi que me hizo señas Wendy. Wendy, Jessica, Jessica. Venga, Jessica. Después Wendy. El diseño de planes individuales, ¿verdad? Ok, excelente. Excelente, vamos muy bien. Llevamos tres en fila. Wendy, ¿qué vimos ayer, Wendy? Wendy Padilla. Sí, eso a mí me llamó la atención lo de la que las personas se sientan parte de la compañía. Porque cuando la Eso. gente no, y fíjense que creería yo que siempre volvemos a lo mismo, no todos van a poder crecer y aparte no todos tampoco quieren. Entonces uno tiene que crear esas oportunidades para aquel que lo desee y que muestre ser parte del equipo, porque si no, no funciona de nada. Realidad propia que ha dicho Wendy. Mejor no lo pudo haber dicho. Excelente, Wendy. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Alguien más? Una persona más. Gladys. Buenas Vamos, noches. Gladys. Buenas noches. Sí, ayer estuvimos viendo, hablando de lo que es los planes de carrera y desarrollo profesional. Y creo que yo me quedé mucho con lo que son las oportunidades de desarrollo, los reconocimientos y recompensas. Y esos son claves, esos son muy claves, son muy claves. Sergio, lo veo con ganas de aportar, Sergio. Buenas noches. Bueno, estuvimos viendo el modelo progresivo, ¿verdad? Donde ahí se hablaba de la evaluación de las habilidades y aspiraciones, ¿verdad? Donde se tocaba lo que eran las habilidades blandas, ¿verdad? Del personal, también la definición de un objetivo de carrera, el diseño de planes individuales, ¿verdad? Y estudiar, ¿verdad? Si realmente los objetivos del personal tienen alguna relación con los objetivos de la empresa, ¿verdad? También se hablaba de los incentivos, ¿verdad? Y que no solo hay incentivos económicos, sino que hay otro tipo de incentivos, ¿verdad? Que muchos lo compartieron, ¿verdad? Y pues yo también ver la parte de los paradigmas, ¿verdad? En las empresas, ¿verdad? Aquello de creer que no se puede cambiar la visión o la misión, va, sino que hay que actualizarlas y los esquemas, ¿verdad? Romper esquemas en las empresas. Y eso cuesta, pero se puede hacer. Se puede hacer. Bien dicho, Sergio. Vamos, vamos súper bien. Todas las aportaciones han sido. Vamos a ver, veo la mano de Jocelyn Arely Escobar levantada, ¿verdad? Desde su alma y su espíritu para recordar lo que vimos ayer. Jocelyn, no me vaya a ver mal, Jocelyn. ¿Qué se acuerda que vimos ayer, Jocelyn Arely Escobar? ¿Se acuerda? Hola, sí, hola, buenas noches. Ayer yo recuerdo que vimos la evaluación de habilidades que tenían las personas y usted decía que a veces no solo hay que mencionar como que había que mencionar lo bueno de las personas, pero yo creo que así como se mencionan las cosas malas de alguien, creo que también hay que mencionar las buenas porque es importante. O sea, así como está bien en esto, también está mal en eso y lo puedes mejorar. Eso. Excelente, Jocelyn. Bien dicho, bien dicho. Y recordémonos, ¿verdad? Se felicita en público, se llama la atención en privado, ¿verdad? Es un principio elemental gerencial. Bien, bien dicho, Jocelyn. Muy bien. Roxana Elizabeth, mándeme, recuérdenos algo, Roxana, que vimos ayer. ¿Cuál, Roxana? Vemos dos en el grupo. Roxana Elizabeth, hay dos Roxana Elizabeth. Perdóneme. Roxana Elizabeth González, entonces me voy a ir yo. ¿Dónde está la Roxana Elizabeth? Déjeme ver Es otro. Chacón, la otra niña. Ah, pero no la veo conectada ahorita. Ok. Bueno, de lo que recuerdo el día de ayer, mencionaban lo que es reconocimiento y recompensa, ¿verdad? Y bueno, yo solo
Puedo recordar que en cierta empresa, pues sí, se manifestaba eso. Habían cierres de mes bastante pesados y en un trimestre siempre elegían a la persona del área que más destacaba, ¿verdad? Entonces, y lo premiaban no con dinero, sino que lo llevaban ya al grupo selecto del mes, de diferentes áreas, lo llevaban a desayunar a un hotel bastante reconocido de la capital. Y era un incentivo, ¿verdad? Para todos los que ponían esa milla extra que requería el momento y la empresa. Entonces, el reconocer el trabajo, el esfuerzo que muchos a veces damos y que no es que necesitemos un aplauso o una palmadita en el hombro, sino que es válido y es aceptable y es mucho mejor a veces estos incentivos que recibir quizás algo monetario porque queda como en el motivación para nosotros como empleados, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo del día de ayer. Excelente, Roxana. Y sí, perdón, tiene razón. Hay dos Roxanas, Elizabeth, ¿verdad? Tiene toda la razón, ¿verdad? Muy amable, gracias, gracias. Cristian, ¿se nos ha escapado algo, Cristian, que cree usted que es importante recordar del día de ayer? Cristian Lozano. No, espéreme, antes de que no vaya a ser que vaya a haber otro Cristian, no hay ninguno. Ahorita estoy viendo las listas acá. Solo hay un Cristian. Pero tiene razón, Buenas la noches, observación licenciado. es importante, la observación es importante. Mándeme, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo Sí, está? realmente, bien, bien. Algo que también es bien importante aportar es de que aparte del plan de crecimiento que hay que tener en la empresa, se tiene que evaluar, ¿verdad? Las habilidades, como hablábamos ayer, ¿verdad? Las habilidades y destrezas que tiene el personal antes de poder darle un ascenso en este caso, ¿verdad? Y también la parte académica se tocaba un poco ayer, recuerdo que muchas veces el personal aprende su profesión empíricamente, agarra la experiencia empíricamente y muchas veces recursos humanos que en este caso, que él no tenga un estudio de por medio y para que esta persona pueda ascender. Sin embargo, la experiencia empírica sí la tiene, pero el estudio profesional no lo tiene. Y entonces muchas veces eso pasa que la persona quede estancada en el mismo lugar. Entonces, ahí es bien importante recalcar eso, pues, y evaluar esa parte en donde cómo es posible que la persona que está interna, a pesar de sus dificultades de estudio, no pueda seguir creciendo dentro de la compañía. Ese sería mi Excelente, aporte. excelente. Mejor no lo pudo haber dicho y tiene toda la razón porque es parte de ese proceso. Excelente aporte, Cristian. Nos fuimos muy bien. Quiero hacerles una pregunta. Este día reciben clase conmigo, en este caso, un grupo de colegas en la maestría y me hicieron esta pregunta. Y yo les dije, tengo un grupo de colegas en la tarde, que en la tarde noche los voy a ver y la voy a repetir porque ellos me lo hicieron. ¿Qué es más importante? Y necesito, en este caso, su apoyo. ¿Qué es más importante en determinado momento? El saber cuál es la función que vamos a desempeñar, porque me la hicieron. Y tenían mucha razón. ¿Qué es más importante? ¿La función o el manual de las funciones? ¿Qué piensan ustedes? Usted llega a una empresa, le dicen sus funciones, pero no le dan un manual. ¿Qué será más importante? ¿Conocer las funciones o tener el manual de funciones? ¿Qué piensan ustedes? Mándeme. Vaya, también está como relacionado al descriptor de puestos, porque, bueno, si, por ejemplo, mi compañera de facturación, entonces yo ya sé lo que ella hace, pues, pero no lo puedo hacer porque como ella tiene que tener una clave al acceso del sistema, pero sí sé cómo se hace, ¿verdad? Pero también eso es bastante importante saber todas las áreas.
Excelente, excelente ejemplo, Jessica. Tiene razón. Excelente ejemplo. A ver, y creo que ya nos dio ahí parte de la respuesta o totalmente la respuesta. ¿Qué piensan los demás? Michelle, Margarita, ¿qué será más importante? Llega usted a un trabajo y dicen, solo le vamos a dar las funciones, mas no el manual. ¿Qué piensa? ¿Qué es más importante? ¿Funciones o manual? Pues fíjese que yo creo que cuando una persona ingresa a una empresa, es importante que no solamente se le definan las funciones, ok, tú vas a hacer eso, pagas a proveedores y tu función es pagarle y hacer eso. Yo creo que es parte del proceso de inducción darle un manual a la persona y detallar con especificaciones, o sea, el proceso que debe de las funciones que él va a realizar, porque no puedes tirar. O sea, bien, como le dicen, o sea, lanzar al agua, un pato al agua, a alguien que no está familiarizado con las funciones que va a desempeñar. Y a lo mejor, si lo hace, se pueda que o lo haga de la mejor manera desde el inicio, o pueda que en lugar de que aporte, pueda retrasar, digamos, un poco el proceso. Entonces, yo sí creo que es importante el manual. O sea, es básicamente para mí más importante el manual que Y si el usted, tirar todas las y si a usted funciones. la fueran a contratar y solo tuviera que escoger una, ¿cuál preferiría? ¿Que le dijeran las funciones o que le dieran el manual? Solo una puede escoger. Esa pregunta me la hicieron ahora. Estaban así de profundos. Fíjese que le voy a ser bien sincera, es que no sé, porque bueno, soy nueva. Hace poco entré a trabajar en una empresa, no sé ahorita, igual, o sea, al principio solo fueron las funciones. O sea, Y no me había dieron, manual. no había manual, hasta después, 2 semanas después había manual. Dos Dos semanas semanas después después. había un manual. Así Okay. que experimenté ambas, pero dígame usted qué cree. No, 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 es que me la hicieron dos, imagínense, me lo dice el gerente, el dos gerentes en la mañana y me hace la pregunta, ¿qué será más importante? Decida entre una. Entonces, era una pregunta, imagínese la experiencia que usted ha tenido. O sea, ya con la sonrisa que usted me dijo, sentí por todo lo que pasó por durante esas 2 semanas. Pues, o sea, imagínese, 2 semanas, de verdad, esas 2 semanas. Pero sí, y 2 semanas después había manual. Eso sí, yo siento que es parte del proceso de cuando una persona entra, sí, bueno, a lo mejor sí es importante que le defina a alguna persona, pero sí para que él se familiarice o vaya medio viendo. Es bueno que lo den. Ok, Michelle. Xiomara Montoya vi que aplaudió, movió manos cuando estaba hablando Michelle ahí. ¿Qué piensas, Sí. Xiomara? Buenas noches. Yo Buenas noches. pienso que es importante el manual de las funciones y el manual de los procesos, porque muchas veces las funciones, pues ya como que cuando sabemos el puesto al que queremos aplicar o al que quieren aplicar, cuál va a ser las funciones. Pero muchas veces, primero, al hacer un trabajo, primero se necesita una firma de proceso, después una firma de la gerencia, después una firma. Entonces, son pasos que vamos siguiendo y que no nos podemos saltar porque si, como usted dice, si algo nos saltamos, muchas veces entorpecemos el proceso y ya las cosas no funcionan bien. Así que para mí es importante que nos definan el manual de procesos y el manual de funciones. Excelente, ya Xiomara, me hubiera gustado ahí tenerles a ustedes, a todo el equipo en la mañana, ¿verdad? Porque yo escuché la pregunta y ellos querían una respuesta en ese momento, pero usted sabe que la respuesta no hay una respuesta absoluta, ¿verdad? De acuerdo a la idiosincrasia de la empresa, porque Michelle lo decía, ahorita Xiomara acaba de hacer una distinción de la tipología también de los manuales. ¿Verdad? Lo cual, en este caso, cuando diseñamos en este caso los perfiles, pues va algo emblemático. Entonces, ya le voy a dar yo una respuesta y no sé qué piensan los demás. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué será más importante? Me lo estaban diciendo dos personas de dos diferentes empresas. Me imagino que porque pasaron esa aventura, así como Michelle también pasó esa aventura, pero también Xiomara en este caso hacía una clara referencia de la tipología del manual, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí. María Guadalupe Ábalos. I don't know, listen.
Creo que tiene su micrófono algo, María Guadalupe. Ha de ser internet. Ana, mientras arregla María Guadalupe ahí en lo del internet, Ana Mercedes, veo su mano. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Perdón. Bueno, yo considero de que tanto como el manual de funciones y como el manual de procedimientos son muy importantes, ya que en el manual de funciones pues determinamos todas aquellas actividades que van a estar a cargo de la persona. Mientras que el manual de procedimiento es en sí todos los procesos que va a tener que llevar por cada una de las funciones. Al detallar el manual de procedimientos en sí, prácticamente en el manual de procedimiento se detallan todas las funciones, prácticamente paso a paso. Entonces, los dos son muy importantes, pero si hay que elegir, me quedo con el manual de procedimiento. Gracias, Ana Mercedes. Excelente, me encanta. Yo les dije, necesito que el equipo de la noche pudiera estar con ustedes hoy temprano. Les dije, son especialistas en el área, ¿verdad? Una última participación. Ya hablaron de procedimientos. Wendy, mándeme, Wendy. Fíjense de que lo ideal es que a uno le den por escrito todas las cosas. Eso es maravilloso. Porque yo estuve en una empresa donde me gustó porque era, ahí me presentó todo lo que tenía que hablar, porque iba a hacer atención al cliente. Me dio el guión, todo lo que tenía que hablar, la misión, la visión, lo que él esperaba de mí, cómo quería que le tratara a sus clientes. Todo estaba bien escrito, pero maravilloso. Entonces, porque así él me dijo cómo ellos se querían proyectar, ver y todo. Y después me explicó paso a paso todas las actividades que yo tenía que hacer. Entonces, ahí está uno bien chévere porque está cualquier cosa que se me olvidaba iba a leer. Pero eso es lo ideal. Pero mentiras, uno en el día a día, venite a contratar, toma, esto vas a hacer, salud. Y eso es lo que hablaba yo usted ayer, que no, que eso no es lo correcto porque ahí es donde, y yo tengo el caso, tengo un joven ahorita que tiene 5 meses de estar ahí y el pobrecito no da, o sea, no ha dado el ancho, pero fíjese que tiene algo, él tiene buena voluntad, pero de veras no ha recibido una buena asesoría porque no se le ha pactado ahí, entonces el pobre cipote. Y después el jefe ya lo quiere quitar, pero ahora ya la caché, que ese señor no importa quién le ponga, siempre nunca va a ser suficiente, porque él no se da la oportunidad de desarrollarlo. Entonces, ahí es eso. Si uno no quiere complicarse, tiene que hacer las dos cosas. Pero realmente un buen líder tendría que hacer las tres, presentarle todos los manuales, explicarle día a día y darle el seguimiento y un acompañamiento. Ahí es el éxito total. Qué excelente, Wendy. Ya ve, estamos teniendo sabiduría. Hoy sí, María Guadalupe, hoy sí. Hoy sí, por favor. Tiene que activar su micrófono. Hola, hoy sí Hoy me escucha. sí, hoy le escuchamos hasta la Unión. Buenas noches a todos y licenciados. Las disculpas del caso que no puedo encender la cámara porque voy en camino, acabo de salir de la U, No se pero preocupe. para mi opinión es que es muy importante ambas cosas, el manual de procedimientos como el de funciones, porque en el de funciones pues se le dice claramente al colaborador cuáles en sí van a ser sus funciones y de esta manera pues él va a tener muy en claro qué es lo que va a desarrollar en el área. Y también el manual de procedimientos, porque de esta forma el colaborador va a tener una guía de los procesos a seguir del trabajo que se le ha asignado. También es muy importante mencionar que dentro del manual de procedimientos hay que tomar en cuenta lo que es el manual de inducción. ¿Por qué? Porque también en este manual el colaborador va a tener de una forma clara cuáles van a ser en sí sus funciones, para qué se le ha contratado
y de esta forma pues el colaborador se va a desempeñar de una mejor forma eficiente en el área que, o función para la que se le contrató. Esa es mi opinión. Excelente opinión. Gracias. Un gran aporte. Pues fíjese que yo le voy a ser bien honesto. Es cultura organizacional la primera respuesta, ¿verdad? Debería ser cultura organizacional. Y también es cultura empresarial, ¿verdad? Cultura organizacional, ¿por qué? Porque depende de la organización, así es como se establece. El deber ser no debería estar en entredicho, sino que debería estar presente. Yo trabajé 5 años para Naciones Unidas y los primeros 3 meses fueron todo el proceso de adaptación, desde la inducción, funciones, procedimientos. Yo decía, ¿cuándo voy a comenzar a trabajar? Y pasé 3 meses, en este caso, frente a una computadora, con videoconferencias, y mi pregunta era, ¿cuándo? Entonces, cuando yo comencé después de los 3 meses, entendí que esa preparación que ellos hicieron no solo me hizo entender, conocer, aprender, sino que me hizo partícipe de la identidad que tenía. Porque cuando iniciamos toda la sesión, era como un santo y seña, ¿verdad? Siempre se decía una frase en inglés, ¿verdad? Para iniciar. Era una parte de la cultura que ellos tenían, ¿verdad? Desde Washington, ellos lo tenían. Y si de repente alguien me dice, ¿cuál es el más ordinario? Es que no deberíamos escoger. Deberíamos de tener todo, ¿verdad? Deberíamos de tener todo. Y yo recuerdo que a mí me nombraron gerente con 20, 21 años, gerente administrativo de una empresa, y me lleva el dueño de la empresa, y cuando me presenta frente a los 38 personas, me dijo, bueno, aquí te dejo, averigua qué es lo que se hace, y ahí me contás, y me dejó ahí, ¿verdad? Y yo no, o sea, no sabía qué áreas eran las que tenía, únicamente me habían contratado. Es que no debe ser únicamente cuál es la opción, es una parte, debería ser parte de la cultura que debería de tener toda organización y toda empresa. Pero no podría estar en este caso. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque el tema de ahora es un tema, y por supuesto queríamos un poco variar, ¿verdad? Dicen que la rutina mata, ¿verdad? Es como se ha visto, ¿verdad? Cuando se van los novios, ¿verdad? Adiós, mi amor, le da el beso acá, 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 pero ya cuando ya están casados, a veces solo, adiós, mi amor, por 10 años, adiós, mi amor, ahí solo en el mismo lado. Hay que variar un poco, ¿verdad? Algunos hasta encendieron la cámara, imagínense ahora, sé cómo en este caso podemos hacer para que enciendan la cámara, hoy hasta encendieron la cámara, algunos tienen junta en este momento y están con nosotros, y valoro mucho eso, ¿verdad? Valoro mucho eso. Solo déjenme únicamente compartir algo que la OIT manifestó el año pasado, por cierto, por si lo quieren, está en la website de la OIT, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque nos da una prerrogativa de algunos elementos, como por ejemplo la valoración de puestos. Es un tema que a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me permite en todo caso ser sigiloso, pero también poner una orientación sobre las cosas que de repente debería yo de tener precisión. Es decir, en la valoración de puestos, están también la presencia de salario, la compensación, toda una estructura muy compleja, pero muy, muy práctica. Entonces, vamos a tratar de conocer un poco sobre el proceso de valoración de puestos con un enfoque de la OIT. Vamos a describir este proceso de valoración que ellos hacen para que al final podamos identificar elementos del proceso de valoración de puestos de acuerdo a un enfoque de la OIT. ¿Por qué mencionamos la OIT? Porque en la máxima representación de algunos procesos se encuentra, en este caso, la OIT. Probablemente algunos no coincidan con esta apreciación porque quizás no ha sido santo de devoción la OIT
en algunas decisiones, ¿verdad? Y en algunos procesos, pero sí es importante. Y cuando hablamos, en este caso, de los procedimientos, estamos hablando de un marco sistemático, es decir, de un paso a paso. Y ellos lo hablan así, ¿verdad? He tratado de, el documento está en inglés, he tratado de hacer una traducción lo más cercano posible. Y ellos hablan, lo primero, para lo que es una valoración de un puesto, hay que recopilar información. Alguien diría, pues si es lo básico, es lo lógico. Sí, pero lo básico y lo lógico es lo que a veces no tenemos. Recopilar las descripciones detalladas de cada puesto en la organización, incluyendo las tareas, responsabilidades, requisitos específicos, usted lo sabe muy bien. Para un puesto de gerente de proyectos, hay que detallarle las responsabilidades, cómo va a liderar, qué es lo que va a establecer. Debería, ustedes han hablado muy claramente de las tipologías de manuales, de las proyecciones del deber ser. Y si no recopilo la información es poder. Porque si yo tengo la información, pero no la leo también, si no hay un sistema de seguimiento, estamos muertos. Por eso la selección del método de valoración es determinante, y usted lo sabe muy bien. Es decir, hay que decidir qué método de valoración vamos a utilizar. Como por ejemplo el método de puntos o el método de comparación por factores, que creo que es el que más se utiliza, ¿verdad? Que se elige el método de acuerdo a la función, de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a la experiencia, a la responsabilidad. ¿Se acuerda? El que tiene las escaletas de clasificación, ¿verdad? Donde se va haciendo una métrica comparativa claramente de cómo es lo que construimos en la valoración, pero también cuando vamos a escoger al candidato, cómo el candidato casa con ello, pues deberíamos de conocer claramente qué es lo que la habilidad se coloca. Por ejemplo, el trabajar bajo presión. Yo le pregunté a alguien ahora en la mañana, ¿qué entendemos trabajar bajo presión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es trabajar bajo presión? Cuando aparece, en este caso, como parte de la estructura que la persona debe de conocer en su valoración, en su definición, en su función, en su proceso. Cuando aparece esta parte, ¿qué creen ustedes que deberíamos entender? ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, a mi criterio, realmente es sinceramente el enfocarse en los resultados y en el plazo que le dan a uno. Entonces, cuando ya se, más que todo en el área de ventas, es el mejor ejemplo. Cuando ya se va acercando la fecha de corte y tiene que liquidar y tal vez está a un 60 o 70% del logro de la meta, se siente presionado de que sí o sí. Entonces ya tiene uno que innovar, generar otras estrategias para cómo llegar. O sea, la mente, ponerla a echar a andar al triple, diría yo. Es mi comentario. Súper. Y tiene razón. Es que ahí se echa a andar, en este caso, porque hay un proceso de complejidad. E indudablemente, por eso necesitamos una habilidad, pero necesitamos también experiencia. Perdónenme, ustedes son expertos en el área de talento humano. ¿Cómo podríamos definir experiencia? Porque ahora le preguntaba a alguien de talento humano y sentía que estaba muy lejos la definición. ¿Cómo podríamos definir a alguien que tiene experiencia? Con habilidades. Con habilidades. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Con habilidades. ¿Qué más? Alguien con experiencia. Quizás conocimiento acerca de algo. Conocimiento acerca de algo, excelente. María Guadalupe. Conocer el proceso que lleva en sí la elaboración, por ejemplo, de una planilla del seguro AFP sería un ejemplo. Uh-huh. El conocer el proceso que lleva para llegar al final de la planilla. Excelente. Y hago la siguiente pregunta. ¿Experiencia es haber tenido un trabajo, haber desempeñado una función, haber estado en un puesto similar? ¿O experiencia también puede considerarse, no lo estoy diciendo, solo
quiero que usted valore y me dé su apreciación. Experiencia puede ser valorado como pasantía también. ¿Qué piensan? Sí, Lick, porque la pasantía, como bien se dice, no es algo remunerado, sino que ya es algo como que usted va a ir a aprender lo que está estudiando. Es lo que usted va a enfrentar ya en la vida laboral, que sí, ¿verdad? Que va a tener retribuciones. Interesante, interesante. ¿Qué piensa? Douglas lo veo pensativo. ¿Qué piensa? ¿Cómo define experiencia? ¿Qué será experiencia realmente? Bueno, yo solo se me vino a la mente el saberlo hacer muy bien y se me vino las dos palabras famosas de tener eficacia y eficiencia. Por ejemplo, me llama la atención, y lo comento brevemente, cuando llegó una muchacha a donde el jefe y le dijo, jefe, mire, yo ya tengo 9 años en la compañía y ¿por qué no me ha ascendido a supervisora? Y vino la fulana y tiene 3 años. Y dijo, ah, bueno, ¿quieres que te lo ponga como un ejemplo? Le dijo, sí, le dijo. Entonces le dijo, creo que le comentó algo sobre su puesto y le contestó lo más breve. Pero de ahí le dijo, ahora quieres saber por qué está ella. Y le dijo, fulana, por poner un ejemplo, yo no me, parafraseando, le dijo, ¿cuánto compró la empresa tal? Ah, compró tanto, le dijo, y el próximo mes comprará tanto, pero el mes pasado, hoy compró el 5% más del mes pasado y le empezó a dar cátedra de su puesto. Y se le quedó viendo a la otra muchacha, el gerente, y le dijo, ¿te das cuenta? Entonces me llamó la atención eso porque uno en cierto aspecto debe de caminar la segunda mía para aprender y ampliar la experiencia. Interesante, interesante postura, Douglas. Mire que tiene razón. ¿Verdad? ¿Qué piensan los demás? Perdóneme que me detenga tanto en el método de valoración, pero es la mayor fragilidad, y lo digo con mucho respeto, en una maestría donde yo soy profesor, que se llama de talento humano, en la definición de experiencia. ¿Cómo se define alguien con experiencia? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo defino a alguien? Y mire las posturas interesantes que los colegas han tenido. ¿Qué piensan los demás? En este caso, reforzando un poco lo de Douglas, bueno, yo pienso que experiencia es haber vivido algún proceso, haber vivido en alguna ejecución, porque, por ejemplo, nos puede suceder una situación y de repente nosotros sabemos cómo resolver, ahí adquirimos experiencia, pero a veces se nos puede presentar la misma situación con ciertas variantes y al final, pues, va a ser una experiencia más, un aprendizaje más. Mire qué interesante, ¿verdad? Alguien me decía, el director, bueno, no menciono el nombre de la empresa, pero me decía, cada área de nosotros, aun cuando es similar, arroja respuestas diferentes, me decía. Y le decía yo a los colegas hoy en la mañana, a los 18, que son, ¿verdad? La mayor parte son gerentes de talento humano. Entonces, ¿cómo defino experiencia? Porque ustedes son los que deben de sugerir, de perfilarle a alguien la experiencia, se define de esta manera. Y miren qué interesante, lo ha dicho Rosa Hilda, lo han dicho cada uno de los colegas. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Xiomara, ¿cómo definiría usted, Xiomara Montoya, cómo definiría usted experiencia? Yo lo definiría como conocimiento de área, porque muchas veces para que nosotros tengamos colaboradores, tenemos que tener la experiencia y el conocimiento de enseñarle el paso a paso. Por ejemplo, muchas veces, como decía el compañero, que la gerente no conocía o la compañera no conocía cómo se desempeñaba o cómo eran los resultados comparados con otros compañeros, porque desconoce, no nos involucramos muchas veces en eso. Por eso es que muchas veces tenemos compañeros de que sí conocen el paso a paso, y yo creo que es importante para los jefes, los propietarios de las empresas,
conocer desde cómo se limpia el piso hasta cómo llegar a obtener resultados, porque si no, ¿cómo voy yo a querer que una empresa funcione? ¿Cómo voy a querer yo que cierta área mejore si no puedo enseñarle desde cero? Qué interesante. Mire qué interesante postura también. Experiencia. Experiencia. Canteu, que es uno de los precursores del término experiencia, dice en el año 2010 que la experiencia es toda acción que pueda haber experimentado sobre un puesto determinado. Y el simposio del 2014 en Bélgica sobre la valoración que se hacía sobre, que lo hacía la OIT, ¿verdad? Sé que algunos, no sé si les parece la OIT, en algunos no les parece, pero es nuestra referencia. La OIT decía que la valoración de experiencia parte del hecho de conocimiento, y algunos lo decían, práctica, y por supuesto, no necesariamente ejecución, ¿verdad? Reincidente en cantidad de años, porque algunos hablaban de experiencia manejada por años, ¿verdad? Y Rosailda por ahí decía, pero si se maneja por eventos, yo le dejo a usted la premisa, ¿cómo deberíamos manejar la experiencia? ¿Por cantidad de años o por manejo de eventos o por desafíos superados o por acciones ejecutadas frente a problemáticas? Yo le mencioné una problemática que manejé, pero le menciono yo a usted, ¿será quizás la misma ahora la que estaré viviendo? Quizás no, pero ¿cómo define? Y yo quiero dejarle ese en el tintero, ¿verdad? Tenemos una tarea todavía. Déjeme avanzar al tercer elemento que menciona el establecimiento de factores de valoración y define los factores específicos como aquellos que nosotros debemos tener en cuenta que se van a utilizar en los puestos, habilidades requeridas, niveles de supervisión y este aspecto normalmente no a veces es contemplado en algunas, sé que en otros, el nivel de esfuerzo. Es decir, el nivel de esfuerzo de repente no tiene una escaleta, en este caso, dentro del proceso. Los niveles de esfuerzo tienen que tener escaletas de medición. Si no hay escaleta, entonces no va a tener una percepción clara de lo que representa el nivel de esfuerzo que va establecido, ¿verdad? Ya sea por la OIC o en este caso, o a través de la medición que haga muy propia la empresa. La evaluación de los puestos. Bueno, en escaleta, en este caso, en el método de valoración, utilizamos una asignación de puntaje, usted lo sabe muy bien, en función de factores, por ejemplo, cómo evaluamos, cuánto es el porcentaje, cuánto lo logró, y al final, la comparación y ajuste compara en determinado momento los puestos con respecto a las discrepancias, y fíjese que había una palabra acá que me encantó mucho, que ellos lo utilizan, cómo mantener la coherencia cuando usted hace una comparación de las valoraciones de los puestos para identificar discrepancias y las ajusta con las puntuaciones que tiene, es necesario mantener la coherencia, pero ¿cómo mantenerla? Cuando yo valoro dos puestos y hago un proceso de evaluación, ¿cómo mantener la coherencia si de repente la carga no ha sido justa en una o de repente la función es diferente en otro? ¿Cómo cree que hay que mantener esa coherencia? ¿Cómo se mantiene? ¿De acuerdo a la función? ¿De acuerdo al tiempo? ¿De acuerdo a la magnitud del proceso? ¿De acuerdo? ¿Cómo creen que se puede mantener una comparación, por ejemplo, entre el área logística y el área de ventas? ¿Será lo mismo? ¿O cómo hacemos para hacer la coherencia? Es una pregunta muy básica, pero a veces no tenemos una respuesta básica. ¿Qué piensan? ¿Cómo se mantiene la coherencia de puntajes
Yo le pregunté eso ahora a un gerente y su silencio me decía que pues no lo conocía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hacemos una coherencia sobre funciones establecidas y totalmente fuera de aquello que hacen normalmente una área y con otro? ¿Cómo hacemos esa comparación de valoración? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos ser coherentes? ¿Cómo medir que una carga es justa y la otra no es injusta? ¿Cómo hacer esa valoración? ¿Qué me lleva a decir que el gerente de ventas hace más trabajo que el gerente de comercialización? ¿O qué me hace decir que el área de talento humano, donde está planilla y todo eso, hace mucho más trabajo que el área de logística en una empresa donde la producción está de índice a índice? ¿Cómo me hace para poder manejar alguien que me pueda decir cómo mantengo una coherencia en la evaluación que yo pueda hacer con respecto a sus puestos? Yo sé que es una pregunta básica, pero si alguien me ayuda a hacer esa valoración, ¿cómo puedo evaluar, María Guadalupe? Creo que su micrófono no lo tiene activo. ¿Qué piensan los demás? Se han quedado muy pensativos. ¿Cómo puedo hacer una coherencia entre la carga que tiene un departamento y el que tiene, o dentro del mismo departamento? ¿Cómo puedo medir cuando de repente funciones y procedimientos? Sé que la pregunta es muy básica, pero me gustaría escuchar qué es lo que piensan ustedes. ¿Cómo puedo saber que mi asistente 1, que tiene unas funciones que no son iguales al asistente número 2, cómo puedo mantener una evaluación que sea coherente en puntaje o que haga de acuerdo a la realidad? ¿Quisieras Quizá hacer esto? como Mande. evaluando, bueno, no sé, la verdad que está un poquito complicada la pregunta, pero yo creería que si queremos tener como más o menos un resultado como que más coherente, sería evaluarles como algo similar, porque no podría evaluar a una persona por esto y otra persona por lo otro, porque no son lo mismo. O sea, tendríamos que pues crear algo que sea igual para ambos para poder pues de esa forma obtener un resultado, o sea, creo yo, ¿verdad? Sí, va muy bien, va muy bien. Excelente, Mel, excelente. ¿Cómo hago? Presento el siguiente escenario y con esto terminamos. Escenario, ¿verdad? Soy el gerente, tengo 5 personas con funciones totalmente diferentes. Pero voy a evaluar en este caso y voy a hacer una valoración de los puestos. ¿A quién debería de despedir? ¿O a quién debería de premiar? ¿Verdad? O generar un bono. Tengo 5 personas, una se encarga de la logística, la otra de traerme el café, la solo hace eso, el café, pan dulce, ¿verdad? Pan francés no, pan dulce, y la otra de traerme los reportes en este caso, ¿verdad? Ya que la empresa no está actualizada y no tiene un dashboard donde pueda ver, y la cuarta en este caso se encarga de mantenerme informado de todo lo que hacen los demás, ¿verdad? Cualquier parecido es pura casualidad. Y la quinta, pues hace de todo. ¿Cómo hago una valoración? Es una pregunta. Es que ¿Cómo? no le encuentro cómo se llama eso, cómo se le llamaría, pero póngale a todos los departamentos los puedo evaluar por, serían principios o serán valores. No, es que no sé cómo se llama eso, pero le voy a decir como las palabras, ¿va? Por favor. Digamos, si evaluamos compromiso, responsabilidad, eficiencia, calidad, esa cosa la aplico para todo, pero no sé cómo decirle. ¿Cómo se llaman eso? Eso no le encuentro el nombre a Ya esas los vamos palabras. a, ya los vamos a ver cómo se llaman. Sergio, ¿cómo se llaman estos elementos que acaba de mencionar? ¿O qué piensa usted, mejor dicho? ¿Verdad? ¿Qué piensa usted de esta pregunta? Se me han quedado un poco callados y pensativos. No es una pregunta trampa, prometo que no es una pregunta trampa, no es una pregunta trampa.
¿Y si lo podemos ver por medio de indicadores? Porque si hablamos de diferentes formas, o sea, hacen diferentes trabajos, pero digamos si nosotros decimos, pues la calidad, se mediría la calidad por cada una de las funciones que ellos realizan. Se va a quemar, Melissa. Ya está casi quemada ahí. Madeline, mándeme, De Madeline. acuerdo a la función. Igual que la compañera, pues eso justo iba a decir también, ¿verdad? Que en relación a los indicadores, creo que se pueden dividir las horas empleadas de por tarea entre el tiempo de trabajo que tiene la persona, ¿verdad? ¿Cuántas horas de mi trabajo estoy llevándome por cada una de las tareas que hago? Y eso lo divido entre el tiempo de la jornada laboral, y ahí creo que puedo tener como una manera cuantitativa de expresar qué tan complicada es la carga y qué tantas tareas realizo en lo largo de la jornada. 10 ahí. Sí, ¿verdad? Indudablemente. María Guadalupe, perdóneme, no había visto su mano. Sí, va a evaluar, no perdiendo el enfoque, ¿verdad? Se van a tomar las evaluaciones para cada uno de los colaboradores de acuerdo a las funciones para las que ha sido contratada cada persona. Tiene mucha razón, ¿verdad? Tiene mucha razón. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer una clase, normalmente la llamamos biométrica, ¿verdad? Que es una, ¿verdad? Deberíamos hacer así, ¿verdad? Como unas preguntas directamente, ¿verdad? De teledirigidas, ¿verdad? ¿Qué piensan los demás? Se me quedaron muy callados, sentí que como que dijeron, esta pregunta es trampa, ¿verdad? Es para ver que, no, 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 quería saber sus opiniones. Pero creo que lo han dicho claramente, ¿verdad? Hay ejes transversales sobre los cuales se trabajan directamente, ¿verdad? Son ejes transversales sobre los cuales hay indicadores sobre los cuales yo debo, en este caso, el que me traiga el café no va a ser como la otra que hay, no sé, ¿verdad? Cualquier parecido es pura casualidad, ¿verdad? De la que informa todo, ¿verdad? Lo que hace, ¿verdad? Siempre hay alguien, ¿verdad? Que informa la comunicación, ¿verdad? Directa o informal, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Están pensando en el viernes? Sergio, se quedó con el deseo ahí, lo puse en mute, ¿no, verdad? No, no, buenas noches. Bueno, yo creo que para tener una coherencia, ¿verdad? Hay que definir los roles y las responsabilidades, las funciones, ¿verdad? En un área, ¿verdad? Como decía ahí la compañera, medir los tiempos, ¿verdad? Para después, como yo lo he visto, es ver la carga laboral, ¿va? Y distribuir la carga laboral entre los miembros del departamento, ¿verdad? Para que no recargar, ¿va? Entonces usted mide, ¿verdad? La cantidad de trabajo, la complejidad de tareas, las horas que lleva cada tarea, ¿verdad? Y así, pues, hacer un equilibrio, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, ¿verdad? Distribuye bien la carga, pues, y a la hora de evaluar, pues, ¿verdad? Los evalúa en iguales condiciones, ¿verdad? Muy, excelente, Sergio, excelente, excelente, gracias, gracias. Roxana Elizabeth Chacón, sí, ¿verdad? Roxana Elizabeth Chacón, mándeme. Hola, buenas noches a todos. Yo creo que quería hacer la comparación, ¿verdad? Basada en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Yo siento que sí podría ser en base a funciones y le voy a decir más o menos por qué. Hubo en una ocasión donde en la empresa donde a mí me ofrecían, digamos, dos tipos de puestos totalmente diferentes. Uno era para estar en un área, bueno, en el área donde yo ya había estado, pero no desempeñaba esas funciones, sino que iba a desempeñar otra, ¿verdad? Entonces, que era el área de bar, y me ofrecía el área de cajera, digamos, de cajera general, ¿verdad? Y para los clientes. Todo es atención al cliente. Y me iban a pagar exactamente lo mismo. Entonces me dijeron, te quieres quedar en el área donde ya estás, solamente vas a perfeccionar tu, prácticamente iban a ser mis funciones. Y en el otro, obviamente, tenía que ir a aprender, pues porque yo nunca había estado de cajera, nunca he estado, bueno, de hecho, hasta el día de hoy nunca he sido cajera. Entonces, y me iban a pagar exactamente lo mismo en ambos puestos.
Entonces, y por eso dije yo, voy a dar mi opinión, dije yo, para ver o sea, que sí es algo como, pues sí es algo complicado, pero sí creo que sería en base a funciones delegadas para poder, ¿verdad?, hacer una valoración de puesto y pues que relativamente no va a ser lo mismo, pero te van a pagar lo mismo. O sea, va a tener diferentes funciones, pero vas a ganar lo mismo. Entonces, eso quería hacer ahí la pequeña comparación yo. Excelente, Rosana. Excelente, Rosana. Y Rosana ha abierto una puerta que trataré en este caso de cerrarla despacito, pero que es una realidad, es que algunas empresas no hacen distinción, ¿verdad? ¿Verdad? Algunas empresas no tienen la valoración. Yo fui a una mediana empresa donde, aunque usted no lo crea, todos ganaban lo mismo. Todos. Todos tenían el mismo salario. Y con responsabilidades diferentes. El único que ganaba $50 más era el contador. Una empresa más o menos de, ¿cuántos son? 45. Entonces, Jocelyn dice algo muy claro, ¿verdad? Los indicadores, ciertamente, es una parte importante. Bueno. Teníamos una tarea, tenemos un minuto solo para un voluntario de una tarea que teníamos ahora. No se me ha olvidado. Un minuto tenemos para un voluntario y una voluntaria. ¿Se recuerdan? Teníamos una tarea. Con la mano en el pecho, algunos bajan la mirada así como, no vine ayer. O sea, una cosa así, ¿verdad? Una cosa así. Ni me vea, Marvin, si ahorita estoy pensando en viernes. O sea, mañana va a quedar abierta, hemos de parte de INSAFOR y inglés corporativo, hemos mandado unas notas especiales para lo que es la playa El Zonte, va a estar abierto para ustedes, Mahahual también, ¿verdad? Por si ustedes quieren, les vamos a dar libres, ¿verdad? Así pueden venirse hasta en Mahahual, creo que hay donde quedarse ahí, y pueden venir hasta el día sábado, el domingo van a la iglesia, y ya en la tarde se ajustan al tiempo, y el lunes les veo acá. Pero a ver, una, antes que nos vayamos, una persona. Santo San Juan. Ana Mercedes, yo sabía. A ver, Ana Mercedes. Ok, bueno, les voy a compartir mis aspiraciones. La primera era la aspiración personal. La mía es tener mi propia casa en un tiempo determinado, en la cual me permita dejarle un buen futuro a mi hija que sea estable. La aspiración profesional es estudiar una maestría en administración financiera para enriquecer más mis conocimientos y que a la vez me permita desempeñarme como gerente de mi propia empresa que pueda generar empleos para muchas familias. Y la tercera aspiración, pues, sería, bueno, es tener un acercamiento o una comunicación más con Dios. Excelente, gracias Ana Mercedes por romper ese vínculo. No, nos pasamos un minuto, solo una persona, una antes que se queme el Madeline, siento que quiere decir, Madeline, venga. Buenas noches, compañeros. Bueno, en cuanto a la aspiración personal, pues quiero comenzar a dormir mejor. Siento que es algo que me cuesta mucho, tengo muchos problemas del sueño y dormir mejor es algo que mejoraría toda mi vida. En cuanto a aspiración profesional, pues bueno, de mi parte siempre voy a trabajar por llegar a ser gerente de recursos humanos, esa es la aspiración profesional que tengo, y estudiar una maestría relacionada con, ¿verdad? Y en aspiración que no tenga relación con mi formación, pues ahorita estoy trabajando para volver a mi peso ideal, he subido bastante de peso y estoy trabajando pues para volver al peso ideal y a mejorar mi alimentación. Excelente, Madeline. Colegas, no les quito más su tiempo, pero solo quiero decirle, quien no tiene aspiraciones, en este caso, es alguien que realmente verá su trabajo como lo peor. Pero quien tiene aspiraciones, verá una oportunidad, aún en ese trabajo que tiene complicaciones, va a ver ahí algo totalmente despejado. Nos vemos el lunes y el lunes traigo algo diferente para ustedes. Les dije que ahora iba a ser diferente, ¿verdad? El lunes traemos algo diferente. Buenas noches.
¿verdad? Un abrazo, que disfruten. Algunos van para clases de inglés, sé yo, y algunos van a comer, y algunos van para la playa ya. Se van desde ya para la playa, ¿verdad? Veo algunos ya con ganas. Feliz noche, un abrazo, bendiciones a todos y a todas. Y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se quedaron serios por lo de la playa, creo yo. Feliz noche. Feliz noche. Con los materiales. Ah. La verdad que estuvo muy bonita la dinámica de hoy. Fue diferente, ¿verdad? Sí, la verdad que es como que más como de pensamiento y nos saca en sí ya de, pues, seguir el guión, ¿verdad? Sino que pensar diferente. Algunos se me quedaron viendo así como, ni me preguntes porque no te voy a contestar, ¿verdad? Algo así sentí la mirada, pero sí vamos a cambiar metodología en las últimas, ya porque nos permite en determinado momento cuestionar. Ya tenemos una base, nos permite cuestionar. Siempre el cuestionamiento siempre es básico y es elemental. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Porque a veces pensamos que lo básico lo conocemos, pero de repente alguien me escribió en privado, ¿verdad? Lo voy a dejar acá, pero alguien me escribió en privado. Por favor, dé la respuesta porque no lo sé, pero se me adelantó por ahí. Sí, o sea, me encantó eso, ¿verdad? Ahí se nos adelantaron Jocelyn, Madeline, Melissa, ¿verdad? Estaban ahí hablando claramente. Gracias, de verdad. Un abrazo, que descansen, que mañana sea un día súper, súper bendecido, ¿verdad? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.